Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en un nuevo tutorial de Tin Whistle y vamos a aprendernos un slip jig que se llama The Cock and the Hen. Es un slip jig en fa sostenido menor. Lo grabé junto a Nicolás Sokolich hace unos días y lo subí a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar, creo que por acá. Si no es por ahí, es por el otro lado. Y nada, véanlo. Les recomiendo mucho que escuchen varias versiones. Les dejo links acá abajo en la sección de comentarios, en el primer comentario fijado. Les dejo ahí bastantes links para que puedan encontrar algunas versiones. También les dejo mi Patreon por si quieren apoyar este contenido que estoy creando hace ya tantos años. Y nada, vamos a ir partecita por partecita para aprenderlo. Antes que nada, recuerden que esto es un slip jig. Entonces, la característica principal del slip jig es que está en 9 octavos, por lo cual tenemos 3 pulsos por compás, ¿sí? Eso es fundamental. Así que vamos a ir parte por parte de a frases de 2 compases. Otra vez. Una vez más. Si quieren descargar la partitura, acá abajo, tanto en la descripción como en el primer comentario, les dejo un link para que puedan descargarla. Vamos una vez más con esta primera frase. Arrancamos en fa sostenido y haciendo un roll. Fa, fa, fa. Vamos. Tres y... más. Bien, vamos con la frase que sigue. La frase que sigue es muy fácil porque el primer compás de la segunda frase que vamos a ver, si bien digo, ¿no? Sí, el primer compás de esta segunda frase que vamos a ver ahora es exactamente igual al primer compás. Más. Una vez más. Vamos a ir con toda la primera parte, ¿sí? Estas dos frases son la primera parte, la parte A de esta melodía. Vamos a tocarla entera. Tres y... Bien, vamos con la parte B de este slip jig. Una vez más. Y... tres y... más. Bien, vamos con la frase que sigue, que es muy fácil porque es muy parecida a la anterior. El primer compás de esta segunda frase de la parte B es igual al primero. Tres y... más y... una vez más y... una
Bien, en esta parte tenemos unos la que se repiten, ¿sí? Los vamos a separar con un cat. ¿Sí? Vamos a ir con toda esta parte B entera. Tres y... Esa es la parte B. Si te gusta y consumís el contenido que yo creo, o el contenido en general de tutoriales, y te gusta apoyar a creadores de contenido, te invito a mi página de Patreon, que la vas a encontrar acá abajo en la sección de comentarios, donde vas a encontrar un montón de contenido exclusivo. Hay tutoriales exclusivos, partituras, backing tracks. Vas a encontrar el backing track de este Slipshik para poder tocarlo junto a Nico con la guitarra. Así que nada, si te sirve este contenido y querés un poco más y además me ayudás a mí a que pueda seguir creando esto, sería buenísimo. Así que nada, vamos ahora a tocar todo este Slipshik entero y lento, así lo podemos tocar juntos, ¿sí? 3 y... Bueno, espero que este tutorial te haya gustado, te haya servido. Cualquier duda o consulta la puedes hacer acá abajo en la sección de comentarios. También me puedes mandar un mail a mí o a través de mi página web o a través de alguna de mis redes sociales, que todas aparecen acá abajo en la descripción. Así que nada, nos vemos en el próximo video.